Durante la presentación de su quinto informe de actividades 2016-2017 en el Casino Militar del Campo Marte, el general Roberto Miranda Moreno, jefe del Estado Mayor Presidencial, destacó que este se ha consolidado como una organización indispensable en la vida democrática del país al ser un participante activo en la seguridad nacional por ser garante de la continuidad y estabilidad de la institución presidencial. Ante el jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán Ortiz, quien acudió en representación del presidente Enrique Peña Nieto, el jefe del Estado Mayor Presidencial agradeció al jefe del Ejecutivo el apoyo que ha otorgado a esta organización, así como al cuerpo de guardias presidenciales. Explicó que tomando en cuenta las responsabilidades de la institución como garante de la seguridad presidencial, se redactó el plan estratégico del Estado Mayor Presidencial con base en un diagnóstico para el desarrollo organizacional del mismo. Miranda Moreno dio a conocer que, en el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, el personal de guardias presidenciales, aplicando el plan DN3E, auxilió con tres compañías a la población civil del 19 al 23 de septiembre. Indicó que del programa anual de trabajo de auditorías contables, financieras, presupuestales y de adquisiciones 2017, se han materializado siete auditorías sobre las actividades de manejo de los recursos económicos. Notimex.